Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobaron con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones la resolución de condena por la grave situación de represión que enfrenta Nicaragua, situación que dirige e impone la administración de turno. En lo suscrito, se denuncia que Daniel Ortega aprobó unas amañadas reformas electorales que incumplen las normas internacionales. Al mismo tiempo, condenan inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y piden la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos. Igualmente demandan ajustes para garantizar unas elecciones libres y justas en noviembre de 2021, lo que pasaría por permitir observadores nacionales e internacionales. La noche de lunes 14 de junio, falleció el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, a sus 93 años. La misa de cuerpo presente se realizó en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Masaya, y luego fue sepultado en el cementerio central de Monimbó, acompañado por un grupo reducido de personas para evitar aglomeraciones y prevenir el COVID-19. Los restos del exmandatario descansan al lado de su esposa, Lila T. Abaunza, fallecida en julio de 2008. Su hijo, del mismo nombre, dijo a Artículo 66 que Bolaños será recordado como el mejor presidente democrático que tuvo Nicaragua. Ante el fallecimiento del expresidente Enrique Bolaños, el gobierno de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, con cuya política el fallecido expresidente nunca comulgó, obligados por el protocolo de Estado, tuvieron que decretar 3 días de duelo nacional. Bolaños, que gobernó entre 2002 y 2007, tuvo que sortear asonadas, maniobras políticas y chantajes parlamentarios promovidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigidos por el hoy dictador Daniel Ortega, de quienes Enrique Bolaños dijo una vez que lo único que saben es de asonadas, violencia y debe civilizarse algún día. El Consejo Supremo Electoral, al servicio del régimen de Daniel Ortega, inició con la entrega de credenciales a los representantes legales de los 8 partidos políticos y alianzas, quienes participarán en los comicios generales a realizarse el 7 de noviembre de 2021. Los primeros en recibir las credenciales fueron la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, Alianza Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista PLC. Se espera que en los próximos días se le haga entrega de sus credenciales a las otras 5 agrupaciones políticas, que son el Partido Alianza por la República, APRE, Partido Liberal Independiente, Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Camino Cristiano Nicaragüense y el Partido Yátama, todos colaboracionistas del régimen. Los influyentes senadores norteamericanos Robert Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, representante del Estado de la Florida, pidieron a través de una carta oficial al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que ese país utilice todas las herramientas diplomáticas y administrativas para continuar con la presión contra la dictadura de Daniel Ortega, y específicamente solicitan que no se le permita la entrada a esa nación a todo aquel que facilite la corrupción en el círculo cercano de los Ortega Murillo. Síguenos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Noel Miranda.